Ok, vamos a llevar esto a una situación musical creando fills. Ahora es donde ponemos a funcionar estos sistemas para crear distintas posibilidades. La idea es tener esto como si fuera una materia prima para que luego ustedes puedan experimentar. Recuerden que a cada compás, en ese ejercicio que hicimos, que duraba 5 compases, le llamamos a cada uno sistemas. Ahora vamos a hacer fills con el primer sistema. Como lo vamos a tocar en 4/4, en el primer sistema se suceden 3 grupos de 5 y queda una semicorchea más que sobra para completar el compás de 4/4, o sea 16 semicorcheas. Entonces tenemos 3 grupos de 5 que son 15 golpes. Y termina con una semicorchea ese primer compás que se agrega a estos 3 grupos de 5. Ok, ahora vamos a hacer fills con el segundo sistema. Lo que vamos a hacer es tocar 4 semicorcheas, 2 grupos de 5 y agregar 2 semicorcheas más al final para formar las 16 semicorcheas, ¿ok? Ok, vamos a hacer fills con el segundo sistema. Gracias por mirar 44 Drums, donde encontrarás a algunos de los mejores instructores latinos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te saluda Gus, Happy Drumming.